millones de años después de la creación, cuando la Tierra era materia incandescente rotando sobre su eje. Millones de años después de brotar la vida sobre la faz de la Tierra. Miles y miles de años después de que aparecieran los primeros humanos capaces de recibir el Espíritu de Dios. Unos 1900 años después de que Abraham, obediente a la llamada de Dios, partiera de su patria sin saber a dónde iba. Unos 1200 años después de que Moisés condujera por el desierto hacia la tierra prometida al pueblo hebreo, esclavo de Egipto. Unos 1000 años después de que David fuera ungido rey de Israel por el profeta Samuel. Unos 500 años después de que los judíos cautivos en Babilonia retornaran a la patria por decreto de Ciro, rey de los persas. El año 194 de Tierra de los Griegos, el año 752 de la fundación de Roma, el año 42 del reinado del emperador Octavio César Augusto, estando el universo en paz. El Hijo de Dios Padre, habiendo decidido salvar al mundo con su venida, concebido por obra del Espíritu Santo, transcurridos los 9 meses de su gestación en el seno materno en Belén de Judá, hecho hombre, nacido